Hola chicas, bienvenidas a este canal. El día de hoy les voy a compartir una hermosa trenza. Este peinado lo puedes utilizar ya sea que estudies, para un fin de semana o simplemente quieres andar bonita. Así que vamos a peinar muy bien nuestro cabello y recuerden también aplicar un fijador o una cremita para esos cabellitos. Así que voy a dividir mi cabello por la mitad y nuevamente voy a hacer otra división en forma... Esto más o menos va a quedar como un triángulo. Así que luego que ya tenemos la división, lo que vamos a hacer es tomar de la puntita del triángulo o donde hay menos cabello. Vamos a tomar un mechoncito bastante finito y este mechoncito lo vamos a dividir en tres partes. Y aquí naturalmente vamos a comenzar con nuestra trencita de tres mechones, haciendo el método con los movimientos hacia abajo y agregando cabellos de cada lado. Pero antes de esto a mí me gusta dar unas cuantas vueltecitas para que la trencita quede como más fija y después de unas dos vueltecitas yo comienzo ya lo que viene siendo agregar cabello. Así que voy a agregar ya mi primer mechón, calculando también dejar de este mismo mechón otra parte para agregar al otro lado. Tomamos el mechón y cruzamos. Como pueden ver, de esta forma todo este mechón va saliendo de una forma pareja de ambos lados, así que lo vamos a hacer de esta forma hasta agregarlos. Así que nuestra trencita está ya completamente terminada. Ahora la voy a hacer a un ladito y vamos a comenzar haciendo el mismo procedimiento a este otro lado. Ahora que nuestra trencita está completamente terminada, lo que vamos a hacer es que en esta esquinita vamos a sacar una línea en forma de triángulo. Y con este mechón lo que vamos a hacer es una colita y a la vez vamos a agregar nuestra trencita doblándola hacia atrás. Y le agregamos un hulito. Básicamente este peinado es a base de hulitos, no vamos a estar utilizando colitas. Así que vamos a hacer este procedimiento a este otro lado. Como pueden ver, este peinado se ve muy bonito de esta forma, dejando sus colitas sueltas, pero les voy a dar otra idea de cómo podemos darle un toquecito más diferente. Así que vamos a enrollar muy bien nuestra colita. Si ustedes quieren, aquí pueden hacer otra trencita, ya que esto aporta una mayor fijación a este peinado, pero yo en esta ocasión simplemente lo voy a enrollar. Algo muy importante también, que aparte de colocar el hulito, pueden colocar unos ganchitos alrededor, obviamente que queden ocultos, y de esta forma su peinado va a quedar muy fijo.